Buenas tardes a cualquiera que se vaya a conectar por ahí. Gracias de antemano por compartir su tiempo y estar aquí. Causó impacto y revuelo el video del Main. Lázaro Antonio Pérez Mendoza, MD, saludos. Saludos para ti, Lázaro Pérez Mendoza. Gracias por conectarte a esta hora. Almirante Manolo, hola, buenas tardes, maestro. Buenas, Almirante Manolo, ¿cómo estás? Causó impacto en la comunidad el video del Main, Manolo. Gracias, Almirante Manolo. Historia pura. Roberto Garriga, Manolo, regresar. Robertico, ¿cómo tú andas? Estamos aquí, Robertico, contando la verdad. Bueno, yo regresé y tú regresaste también. ¿Con qué espíritu y ánimo regresaste tú, Roberto Garriga? ¿Qué defiende Roberto Garriga y en qué crees? Saludos, muchas gracias por poner la verdad al mundo. Peter Pan en directo. Peter Pan, ¿dónde dejaste a Wendy? O a Pipa Medias Largas. Raúl Acanda, saludos, hermanas. Saludos, Raúl. Almirante Manolo, tremendo, sí señor. Un saludo desde Bahía Honda, Cuba. Al fin logro verlo en vivo. Gracias, bendiciones y gracias por la enseñanza. Gracias a ti y un saludo para la gente del Central Orozco. Saludos a todos. Peter Pan ahí, hijo. Ni pan ni nada. Qué pena, terrible. Brazo de piedra, saludos. Pete Garrido, Pete el grande, Pete el incorregible, Pete el leal. Causó impacto y revuelo la directa. Oscar Sánchez, todo pase. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, camarada Javier Montana. Gracias porque a esta hora se están conectando todos. Ustedes saben que yo vine aquí a decir la verdad. Y que a mí no me gusta decir mentiras. Porque nosotros defendemos la verdad. Y la verdad no necesita mentir para imponerse. Martí escribió y dijo que la mentira tenía solamente dos maneras de venir frente a la verdad. Una era desnuda, descubierta, ridiculizada. Perdón, y la otra era de rodillas, arrepentida y pidiendo perdón. Buenas tardes, Tocorono Mambí. Buenas tardes, Pauché Ramírez. Entonces yo vine a decir la verdad. Pero como nosotros vivimos en una nación acostumbrada hace 65 años a que le mientan, entonces la verdad en ocasiones resulta incómoda. A raíz de la directa esta de la información del Main, decenas de personas se han comunicado conmigo por otras vías. Y me han dicho que ellos no tenían ni idea de que los hechos habrían ocurrido así de esa manera. El problema es que la historia de Cuba ha sido silenciada y ha sido manipulada por las dos orillas. Según los intereses del Partido Comunista, se cuenta y se falsea la historia. Y según los intereses de los opositores al comunismo, se cuenta y se falsea la historia también. Ayer te conté la historia verdadera del Main para que tú supieras que tanto el comunismo como el gobierno americano de turno se pusieron de acuerdo para esconder esa grande verdad. Hoy te voy a contar una historia un poco incómoda,
pero es la verdad, fue lo que ocurrió. Yo hace mucho tiempo vengo viendo en las redes sociales, en las distintas plataformas de los llamados youtubers, influencers, comunicadores, que se reúnen muchos de ellos a tocar temas de la historia cubana. Y el 90% de todos los datos son inexactos, sacados de contexto, y otros mentiras totales. Hay un tema que lo voy a tocar hoy por última vez y lo voy a dejar claro, sin ambages, sin ambages. Voy a contarte la historia tal y como es. Hazme caso a mí, que fui protagonista de los hechos, que recorrí los lugares históricos, que hace 35 años atrás interactué con las personas que los conocieron personalmente, que los ayudaron y que también formaron parte de sus movimientos en su momento. La gente dice que el señor Fidel Castro era un cobarde, que no estuvo en el Moncada, que se perdió en el Moncada y que no combatió nunca en ninguno de los enfrentamientos que tuvo el ejército rebelde con el ejército constitucional de la dictadura batistiana en la lucha de los años 50. Eso, quien te lo diga, está mintiendo, y esto también totalmente falso. Por dos razones. La primera es, los hombres no siguen a líderes cobardes. Un hombre con miedo no lo sigue nadie. Esa es la primera característica para ser líder de algo o de alguien. O sea, si el tipo hubiese tenido miedo y no hubiese combatido y no hubiese ido a los combates, entonces la gente no lo habría seguido. Y dos, no es verdad, porque está el testimonio de sus compañeros que años más tarde se volvieron en sus enemigos y que corroboran tal y como voy a contar yo aquí. Te voy a dar información adicional antes de empezar la directa y adentrarme en el tema para que tú lo busques. Lee el libro Cómo llegó la noche, del comandante Huber Matos. Busca ese libro, Cómo llegó la noche. Y lee y escucha en YouTube una conferencia que la da la memoria histórica de rescate contra el totalitarismo en Ediciones Caimán. La entrevista que le hacen a Mario Chanes de Arma y al comandante Jaime Costa, ambos dos condenados luego del triunfo del comunismo en Cuba, apenas que iban entre 20 y 30 años de cárcel, personas que estuvieron en el Moncada, personas que vinieron en el Granma, personas que formaron parte de la lucha clandestina y de los combates en la Sierra Maestra, que formaron los primeros gobiernos de la revolución y que luego, decepcionados por el engaño, por la trampa y por la mentira a que Fidel condujo a la nación cubana, se decepcionaron, se desencantaron y se fueron de Cuba. Vamos a empezar. Los orígenes de Fidel Castro. Él nace, te voy a contar la historia que es como te la voy a contar yo, no como la dice nadie. Él nace el 13 de agosto del año 1927. Él no nació en el año 1926. Lo que pasa es que le ponen el año 26 para que coincida cabalísticamente con la cábala de los números, con el 26 de julio.
y con el movimiento 26 de julio, que tiempo después se formó. Él nace el 13 de agosto del año 27. No murió con 90 años, murió con 89 años. Nació y fue inscrito con el nombre de Fidel Hipólito Castro Ruz. Tiempo después le asignaron el nombre de Guerra Alejandro, que era el nombre clandestino, para cuando se encontrara algún documento que venía de la sierra hacia el llano, no se comprometiera a nadie, porque si se ponía Fidel Castro, entonces iba preso, que llevara el nombre. Alejandro era el nombre de guerra que él mismo se pone por esa grandeza que él quería de ser como Alejandro Magno. Él no se llamaba Fidel Alejandro Castro Ruz. Su nombre verdadero era Fidel Hipólito Castro Ruz, hijo de Lina Ruz y Ángel Castro. El padre había nacido en Lugo, España. Era un campesino pobre que sale huyendo de la España de Isabel II y Cánovas del Castillo al reclutamiento forzado de los jóvenes para venir a la guerra de Cuba. En la zona de Oriente es apresado porque vino como polizón, y lo reclutan obligatoriamente al ejército. Está en el combate de Dos Ríos, donde pierde la vida Martí, y luego su columna va a defender Santiago de Cuba en los mismos días en que los americanos entran y ocupan Cuba. Y la flota del almirante Cervera es hundida en la bahía de La Habana porque se queda sin carbón. El padre de Fidel participa en el combate más sangriento, que es el combate en el Morro de Santiago, en el llamado Fuerte de San Quintín, que murieron más de 1000 soldados españoles ese día, macheteados por las fuerzas mambis. Cuando terminó la guerra, tanto a los españoles que decidieron de poner las armas, que fueron desarmados, y a los mambis, le dieron 25 pesos oro a él, y con ese dinero él compra 20 caballerías de tierra, porque cada caballería de tierra valía $1 oro, y le quedan 4. Y comienza entonces a sembrar caña, porque él, después que terminó la guerra como soldado español, va a España. Y luego ve que España está arruinada y vira a Cuba. Y cuando vira a Cuba, compra esa tierra en el hato de Virán. Y ahí comienza el hombre a sembrar caña de azúcar para vendérsela a los centrales norteamericanos Boston y Preston, que eran el antiguo Guatemala y Antilla. Entonces, después del Machadato, o sea, comenzando el Machadato, la región de Pino de Río era tan pobre que los padres de Lina Ruz, que sí habían nacido en Cuba de padres españoles, emprendieron un viaje de 4 meses en una carreta de buey desde Matahambre, Pinar de Río, hasta el hato de Ángel Castro. Allí, Lina, con 12 años, es colocada como sirviente en la casa de Ángel Castro. Ángel Castro tenía otro matrimonio, que de él tuvo 3 hijos. Ramón Castro es el último hijo menor de ese grupo de hermanos. Entonces Lina tiene 6 hijos con Ángel, que no tiene nada que ver con Ramón, y otros 2 que son hijos de un antiguo matrimonio que tuvo Ángel, y que Lina, con 12 años, se metió en el medio de la relación y rompió el matrimonio. Fidel nace en el hato de Virán. Cuando tiene 5 años, el padre contrata a una maestra que se llamaba Marita, de Santiago de Cuba, y empieza a enseñarle al comandante en la escuelita de Virán, junto con todos los niños, incluyendo los haitianos. Pero se da cuenta de la capacidad que tenía el muchacho para memorizar. Y cuando terminó el tercer grado,
Ella habla con Ángel y lo ponen en una escuela privada de los hermanos La Salle, en Santiago de Cuba, hasta la edad de 12 años. Junto con él van a estudiar Raúl Castro y Ramón Castro también. Cuando terminaron de estudiar, como era un alumno ejemplar y el padre era multimillonario, porque tenía 900 hectáreas de tierras propias y entre arrendadas y propias alrededor de 10.000 hectáreas, porque el padre le había arrendado a los descendientes de un general de la Guerra de Independencia toda esa tierra que el padre sembraba en ese imperio azucarero grandísimo. Ángel Castro conoce a Fulgencio Batista, que era el que iba a buscar la caña a su colonia para llevarla a los ingenios azucareros. Y de ahí nació la amistad entre Lina Rus, Fulgencio Batista y Ángel Castro. De ahí es de donde se conoce, porque Batista es de Bani y Virán y Bani están relativamente a poco menos de 20 kilómetros. Cueto, Marcané, Deleite, Mayarí, Guatemala, Moa, Bani, toda esa zona de ahí, Virán está en el centro de todos esos pueblos que te he dicho. Y van a estar relativamente cerca en la costa. Y de ahí es donde se conocen. Esa relación es la que va a hacer que Batista sea el padrino de bautismo de Raúl Castro. Y años más tarde, cuando el general Cantillo los tiene cercados 24 de diciembre del 56 en la Sierra Maestra, a días del desembarco, esa relación es la que va a hacer que Lina llame a Batista en La Habana y Batista le dé la orden a Cantillo de replegar el ejército para que el hombre pueda llegar hasta, guiado por Crescencio Pérez, primo de Mongo Pérez, el campesino de Cinco Palmas, que era amigo de Guillermo García, que tenía aquella finca en El Plátano, cuando ellos desembarcaron, proveniente del desastre de Belic y de Alegría de Pío, y lo condujo hasta la Sierra Maestra, exactamente hasta el río Magdalena, cerca de La Plata, donde iban a tener ellos la comandancia general del ejército rebelde. Esos son los orígenes del hombre. Va con 14 años al hoy Instituto Técnico Militar, antiguo Colegio de Belén, que era la universidad más cara que había en Cuba, porque el padre tenía para la época 62 millones de pesos. Y cuando triunfó la revolución tenía 66 millones de pesos. El padre era el magnate azucarero más grande que tenía Oriente y tal vez Cuba. No era relativamente rico, era extremadamente rico para al punto que todos estudiaban en las mejores escuelas de Cuba. Cambiaba el carro casi todos los años y le daba 500 pesos todos los meses a cada hijo. Eran seis hijos en La Habana estudiando, entre hembras y varones, incluyendo a Angelita y a Juanita, y la que vive en México, más los tres varones, Fidel, Raúl y Ramón. 3.000 pesos se gastaba Ángel todos los meses para que cada hijo tuviera 500 pesos. Es ahí donde Fidel conoce a la flor y nata de la sociedad cubana, y es por esa influencia económica y ese dinero donde conoce a Mirta Díaz Valar, hermana de Rafael Díaz Valar, aquel hombre que era cuñado suyo y que fue al Congreso y condenó la ley de amnistía para que no soltaran a Fidel Castro porque lo conocía, porque era su cuñado. Entonces estudia en el Colegio de Belén con los jesuitas y después que sale del Colegio de Belén, que los jesuitas lo preparan, se va a la Universidad de La Habana y lo único que puede lograr en la Universidad de La Habana es voto suficiente para ser presidente de la FEU. En el Boulevard de San Rafael muere en circunstancias dudosas Manolo Castro Baleado, el líder de la Federación Estudiantil Universitaria. Se le acusó a él, pero no hubo pruebas contra él. Después, en una de las manifestaciones contra la tiranía batistiana, hieren de muerte a un muchacho que se llamaba Rubén Batista. Y todo el estudiantado cubano
se vuelca a La Habana, porque eran miembros de la universidad, de la universidad, del directorio estudiantil universitario, que su máximo líder era José Antonio, pero que todas las sedes universitarias del país, Camagüey, Santiago y Las Villas, junto a La Habana, formaban parte de ese grande conglomerado de estudiantes. Entonces Fran País viaja a La Habana, y viaja a La Habana también un muchacho que va a ser clave en el desarrollo futuro, que se llamaba Abel Santa María Cuadrado, hermano de Aide Santa María, que eran de Encrucijada Las Villas y que estudiaban en Las Villas. Entonces estos muchachos, en los días que estaba convaleciendo y que por fin murió Rubén Batista de las heridas que recibió, ahí es donde Fidel conoce a Abel y conocen a la figura de Fran País y se conocen todos, y ahí es donde nace la idea de crear organizaciones para empezar a luchar contra el batistato. Fran País lideraba la Acción Nacional Oriental o Acción Nacional Revolucionaria, y había muchos grupos, pero entonces Fidel idea la locura de la Santa Ana, y ahí es donde viene el problema del Moncada, la organización, el encargo que le hacen a un santiaguero que se llamaba Renato Vitar, de hacer los planes del Moncada. Pero entonces los planes que hace, como no se podía parar frente al Moncada, fueron de las barracas. Por eso la mañana de a las 5:45 de la mañana del 26 de julio, cuando atacan el Moncada, en vez de atacar al cuartel, que tenía nada más 5 hombres, porque el resto de la oficialidad junto a Chaviano estaban en el carnaval, y le cayeron a tiro a las barracas y despiertan a la soldadesca y se generalizó el tiroteo. En total eran 18 carros los que salieron de la granjita Siboney en 3 grupos distintos. Llegaron a la granjita Siboney procedente de Santiago de La Habana, unos vía en su carro personal y otros vinieron en la ruta de ómnibus Santiago Habana. Se hospedaron en un hotel que había en Enramada, que era el Hotel Imperial. Allí estuvo el grueso de las personas, incluyendo a Abel Santa María Cuadrado. Van a la granjita Siboney, la alquilaron con el pretexto de que iban a poner una granjita de gallinas. Y allí el poeta Rubén Gómez García Arenga escribe aquel famoso poema, Ya estamos en combate, y Fidel arenga la tropa y parten para allá. Pero esa historia de que hacen estos defenestrados pioneros arrepentidos, estos pioneros arrepentidos que no saben nada de historia, y como Fidel Castro los venció, porque era más habilidoso políticamente que ellos, porque era un tirano sin escrúpulos y que no le reparaba nada ni nadie para hacer lo que quería, entonces cuentan historias que no son, que no tienen nada que ver con la realidad. Fidel va en el carro número 3. En el carro número 1 va Renato Guitar. Llegando al cuartel, todo el reparto sueño está lleno de barricadas, porque está cerca de la Plaza Marte y de Enramada. El carro número 11 se pierde porque se desvía, y es el que lleva las mejores armas, que es el carro que viene a defender en la vanguardia el ataque. Entonces, cuando Renato Guitar se va a bajar del carro, viene un jeep del ejército y una patrulla. Entonces Renato Guitar le tira el carro, pero choca contra el contén. Sale Pedro Miró Prieto, Ciro Fría, Mario Chanes de Armas, Fidel El Labrador, Fidel Castro Ruz, el después comandante Juan Almeida Bosca, Armando Mestre, y se generaliza el tiroteo. 5 moncadistas logran entrar adentro, incluyendo Ciro Fría y Pedro Miré Prieto, que eran francotiradores que lo habían preparado en la finca del Corojal, allá entre Caimito y Guanajay, para esa acción. Se generalizó el tiroteo. Entre 15 y 25 minutos duró el tiroteo.
Mario Chávez de Arma cuenta que oye detrás de él como una voz dice: retirada, retirada, retirada. Vámonos, que esto se jodió. Y él dice una palabrota: ¿quién es el que puede dar la orden de retirada? Fidel nada más, que fue el que dio la orden de ataque. Y él dice: soy yo, Fidel, vámonos, que esto se jodió. Dan la vuelta. Empiezan a salir 200 y pico de guardia con el fusil en calzoncillo para afuera. Llaman a Chaviano y le dan la orden por la radio de lo que ha pasado, y Chaviano vuelve al cuartel. Y hay 4 bajas que mueren de los asaltantes por fuego enemigo que se cruzó entre ellos, que se mataron. Hieren 18 soldados y matan 10 soldados. Fidel el Labrador recibe un balazo en un ojo que casi le saca. Mario Chávez de Arma herido, y Gustavo Arcos Verne tiene traspasado de un plomazo un pulmón y el fémur. Jaime Costa coge a Gustavo Arcos Verne junto a Mario Chávez y lo tiran para el carro. Sacan a Pedro Mirel Prieto, que está en la barbería. Sacan a Ciro Fría y salen corriendo. Cogen a Gustavo y lo tiran en una casa de socorro. Y la gente de Abel Santa María, que está en el Saturnino Lora, comienza a seguir disparando para el Moncada, creyendo que los combatientes están afuera cuando ya están en retirada y se han ido. Entonces llega Chaviano. Ahí muere el doctor Mario Muñoz Monroy. De los 24 asaltantes, 23 murieron masacrados ahí mismo. Solamente uno sobrevive. Y Melba y Aide, que estaban vestidas de enfermera, que por su condición de mujer no las matan. En el Vivá está Raúl Castro con Lester Castillo, su amigo, y 4 hombres más que habían tomado el Palacio de Justicia. Pero cuando suben al Palacio de Justicia para apoyar con fuego desde allí, el muro es muy alto y se quedan y los cogen y los llevan al Vivap. Esa historia de que Raúl Castro lo cogieron una línea huyendo con un fusil al hombre, eso es una mentira. Del Moncada a la línea del tren hay 30 kilómetros en Santiago de Cuba, es una mentira. El pueblo más cercano que tiene Santiago de Cuba es el Cristo y después la estación de tren. No hay ninguna línea del tren alrededor del cuartel Moncada en Santiago de Cuba, ni nunca la hubo. Eso es una tontería y una mentira aquí. Desde el momento en que se dio el tiroteo, se cercó todo el perímetro de la ciudad de Santiago de Cuba. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Eso es una tontería, de que a Raúl Castro lo cogieron por allá 9 días después huyendo con un rifle al hombro. Eso es un cuento chino aquí. Llegan a la Granjita Simonet y los que quedan. El ataque al Carlos Manuel CP en Santiago de Cuba, en Bayamo, fue otro fracaso, porque entraron por las caballerizas y los caballos empezaron a relinchar y se formó el tiroteo en medio del establo caballo, otro desastre más. Y aquellos salen huyendo y allí no hubo baja, pero todo el mundo salió huyendo. Entonces van a la Granjita Simonet y Fidel Castro llega con 7 hombres: Mario Chani, Jaime Costa, Juan Almeida Bosque, Armando Mestre, Puyol y él. Entre ellos hay un masón, que es el que le va a hacer la seña al sargento Sarría. El sargento Sarría es un antiguo militar que había nacido en la zona de Cienfuegos, antigua provincia de Villa Clara, descendiente de esclavo. El que lo salva es el que lo encuentra 7 días después durmiendo en un bohío, que cuando ellos se levantan están con los rifles arriba y ellos dan unos nombres falsos. Pero entonces Armando Mestre, que era masón, se da cuenta que aquel era masón y le dice: tú eres masón. Y él dice: así me reconocen mis hermanos. Y empezaron a hablar. Y entonces va y habla con Fidel y dice: mira, él es masón, es un hombre de honor. Y Fidel le dijo quién era y le dijo la verdad. La pregunta que yo te hago, que se hace, que esta tonga gente se hace aquí: si Fidel Castro no hubiese ido al Moncada, entonces, ¿por qué allá cuando lo cogió el sargento Sarrías Tartabul le dijo: no diga que tú eres Fidel, porque si tú dices que eres Fidel, allá abajo está Chaviano y te mata? Porque ya horas después
del asalto en Moncada habían cogido a 72 personas y Chaviano los había llevado al patio de las barracas del Moncado y los mató a mansalva, los asesinó sin juicio y sin nada, y mató 70 de ellos allí que no cayeron en combate y que los cogió huyendo dentro de Santiago de Cuba junto con los que cogió en el Saturnino Lora y en el Palacio de Justicia con Lester Rodríguez, el amigo de Raúl Castro, que era el jefe del ataque al Palacio de Justicia. Rápidamente van y avisan al Monseñor Pérez Serante, que era el obispo de Santiago de Cuba, y él sale rumbo a la Gran Piedra porque se entera de que ya han cogido a Fidel Castro, y él sale para allá porque si no va para allá sabe que Chaviano lo va a matar. Alberto de Río Chaviano, el célebre carnicero del Moncada, era un militar que tenía sus orígenes en el ejército desde el golpe de los sargentos del 4 de septiembre del 33, cuando Batista se levantó en armas y por su fidelidad, el comandante Alberto del Río Chaviano pasó a ser el jefe de la guarnición del cuartel general de la Guardia Rural, Guillermo Moncada. Ese día, Alberto del Río Chaviano había invitado la banda militar de Colombia y ese día por la mañana iban a ascender a Chaviano a comandante o a general de brigada, que era el grado que tenía en ese momento. Y Fidel Castro, con el ataque, le jodió a Chaviano el ascenso y los galones y el aumento de salario, y por eso fue que Chaviano cometió la masacre del Moncada. Cuando Tartabull viene bajando con Fidel, va subiendo en un jeep del ejército el padre, el arzobispo de Santiago de Cuba, el obispo Pérez Serante, y entonces lo cobija y lo bajan, y como Chaviano está en el firme de la maestra, al verlo, por respeto al obispo mayor de la diócesis de Santiago de Cuba, no lo toca y lo llevan al vivaco, a la cárcel, allí donde el sistema de justicia estaba fuera del alcance de las manos de Chaviano. En esa foto donde se ve a Fidel declarando lleno de churre con aquella ropa, el militar que está al lado, que lo está mirando, es Alberto del Río Chaviano, que está loco por matarlo, pero no lo mata, porque en esa misma oficina donde lo están interrogando está Pérez Serante y también está el padre, y está también el teniente Pedro Díaz Tartabull, Sargento Sarría, como le conocía, que es el que lo coge allá arriba, que le dice que calle en el nombre, porque si no, Chaviano, que está ahí abajo, lo va a matar. Cuando iba bajando Sarría, un pelotón de la gente de Chaviano se lo pidió, pero Sarría se rebeló y dijo que no se lo iba a entregar. Y en ese momento llegó el obispo de Santiago de Cuba, que es el que lo cubre con los satanás y le salva la vida. O sea, que esa historia que te cuentan aquí, de que el tipo no estuvo en el Moncada, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. El carro que se perdió es el carro número 11. Y Fidel Castro iba en el carro número 3. Porque en el carro número 1 iba Renato Guitar. Y en el carro número 2 iban el año después comandante Jaime Costa, Fidel el Labrador, Pedro Mirel Prieto, Mario Chanes de Armas y Ciro Frías. Y atrás venía Fidel Castro en el carro número 3. La orden de atacar el Moncada la daba Fidel y la orden de retirada también la daba Fidel. O sea que eso es una tontería. Después viene el tema que todo el mundo conoce, van presos, la amnistía, sale de la cárcel, fundan en La Habana el movimiento 26 de julio y se va a México. Y en Cuba se queda Fran País y José Antonio Echevarría con el protagonismo más grande que había. Entonces él tiene que volver porque le están opacando la gloria. Y ahí viene apresuradamente el Granma. El Granma lo compraron, lo repararon malamente en un astillero. Casi no tenían ni recursos.
y vienen, porque el plan era comprar una torpedera del ejército americano de la Segunda Guerra Mundial, y a través de un chino que se llamaba el Chino Chong, que había sido un soldado norteamericano, que había combatido en la guerra, Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Corea, que fue el que les dio entrenamiento a ellos, allá en México, donde ellos se entrenaban, y que es a través de ese contacto que se va a comprar una torpedera de guerra norteamericana, pero los reales no le dan a Fidel Castro, porque él hizo un viaje por todo Estados Unidos, lo mismo que hizo Martí, buscando reales, pero no lo puede hacer. O sea, con unos pesitos le compran a un matrimonio retirado americano el Granma, el yate abuela, que nadie sabe el nombre del yate hasta el último momento, que es el Che y Raúl, que ven el nombre del yate, y Raúl le pregunta, Che, bueno, ¿cómo se llama este yate? Y dando la vuelta dice, bueno, ahí dice Granma, y de ahí le ponen Granma, el yate abuela. Entonces desembarcaron, y un campesino, después de haber atravesado 5 kilómetros de pantano, le hace un arroz con pollo ahí para 80 hombres, imagínate. Y tienen un hambre enorme, tienen los pies desguazados por las botas, por los caracoles, por la arena y por el fango. Y llegan a un guasimalito, ponen todos los fusiles juntos, se ponen a comer caña como si fueran chivos, allí no había más nada. Con aquellos pies desbaratados por el diente perro acabado. En el desembarco se quedó la ametralladora arriba del Granma, que no pudieron bajar. Se hundió el bote con todas las balas. A duras penas el Che pudo salvar una mochila con medicamentos. Se perdió toda la comida porque desembarcaron un pantano también. 5 kilómetros de pantano. Desembarcaron entre Niquero y Los Cayuelos, en Playa Colorada, que eso es una zona de fango, que ahí lo único que se cogen es camarones, en unos manglares terribles ahí, de fango, de todo el arrastre de la tierra, de la Sierra Maestra, que va a dar al océano ahí. En medio de ese manglar lleno de mosquitos, desembarcaron ellos. Ellos al momento no saben si han llegado a Cuba, o están en un cayo, o están en Caimán Brac, o en Gran Caimán, no se sabe dónde andan. Y comienza con aquella carga de pertrechos de guerra, que casi todos se hundieron porque el botecito no aguantó el peso, no sabían nada de guerra, pocos muchachos locos, y llegan allá. Y cuando llegan allá, no ponen posta, no ponen guardia, no ponen nada. Están con diarrea por el agua de mar que tienen que tomar. No tienen agua potable en esa zona semidesértica de Cuba, que no había ni pozo. Y a muchos los cogieron haciendo caca, otros durmiendo. Y un batallón que lo comandaba las fuerzas del teniente Lauren, que era el jefe de la Marina, que tenía su centro de operaciones en Ensenada de Mora, el antiguo Central Pilón, luego más tarde Luis Enrique Carracedo, allá en Pilón, en la Ensenada de Mora, estaba la sede de la Marina, y de ahí salieron por la costa los barcos de guerra, y de ahí desembarcaron en el puerto de Niquero, y los cercan ahí en Belique. Ahí se generalizó el tiroteo, y Fidel Castro es uno de los únicos que coge su Johnson calibre 25 y 80 balas. El resto se fue a la desbandada. Por eso es cuando se reúnen allá en Cinco Palmas, que ellos quieren decir que fueron 12 para emular a Jesucristo, acá los males, eran 17. Y nada más tenían 7 armas y 324 tiros. Era lo que había allí. Ahí es donde él dice la famosa frase. Vienen con sus fusiles, sus cananas y sus balas. Ahora sí los días de la tiranía están contados. Te lo digo porque lo he leído en 4 o 6 publicaciones distintas, y todas más o menos coinciden. Y entonces yo armé más o menos la idea real. Él está cercado en la zona de la Sierra Maestra por Eulogio Cantillo, el jefe de operaciones militares en Oriente, que fue el antiguo jefe del BRAC, el Buró de Represiones y Actividades Anticomunistas, que tenía 12 de una por ahí, por donde está el obelisco Marianao, por ahí, la otra estaba allá en Playa, por Tercera y 70. Este era el visible y el otro era el centro de las torturas. Ese Cantillo lo mandan allá como jefe de operaciones de Oriente. Y la noche del 24 de diciembre, la noche buena, cuando lo tienen cercado, más de 1.100 soldados, contra 17 rebeldes, Cantillo recibe una orden
de que vaya a la ciudad de Manzanillo a pasar con los batallones la Nochebuena. Es la famosa llamada que Lina Rus le hace a Batista en La Habana. Y le dice, ahí va tu ahijado Raúl, y ahí va Fidel, los muchachos. Son muchachos. Y Batista, como es amigo de esta gente, los deja y retira el grueso del ejército. Combaten, el primer combate es el cuartel de La Plata. Ese combate ocurre 24 de enero, si mal no recuerdo, del año 57. Ellos desembarcan el 2 de diciembre. El 24 de enero de diciembre están en la zona de Sevilla en Cinco Palmas. Esa misma noche parten rumbo al macizo de La Maestra. Caminan varios días. Y la noche del 14 de enero llegan a la ribera del río Magdalena, en el macizo turquino. El día 24 de enero creo que es el combate de La Plata, si mal no recuerdo. Un cuartelito de 12 soldados de Yagua y Sin, que después de media hora de combate, porque no tenían armas, porque Fidel había dado la orden de hacer tres tiros de ametralladora porque no habían balas, y hicieron creer que eran muchos y tocaron muchos cines y muchas cosas, y los soldados se rindieron. Es el primer combate. Después viene el combate al cuartel de Lubero, que es más grande, que ya tiene 80 y pico soldados. Ahí también estuvo Fidel Castro. Estuvo el combate de Llanos del Infierno, que Fidel estuvo en ese combate también y combatió. Y después vino Pino de Agua 1, en aquel famoso aserradero donde cogen al chivato Chicho Osorio, aquel que era célebre por violar guajira, que está en la historia. Te lo digo porque me lo contó mi suegro, que era de esa zona de ahí. Aquel que es el primero que ellos ejecutan por bandolero. Y luego Pino de Agua 2 y el Hombrito. Después de esos combates, Fidel habla con Raúl para que Raúl mande una carta y diga que Fidel no puede morir porque es el cerebro de la revolución. Después se establecen en las Mercedes, en la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata. Allí se crea el Frente de Guerra número 1, José Martí, con la columna número 1, que tiene escasos 80 hombres. Pero Fidel, para confundir al enemigo, crea otra columna ficticia que no existe y le ponen la columna 4. De la 1 brincó a la 4 y pasó por la 2 y la 3. Mentiroso siempre al fin. Y así comenzó la historia. Hasta el combate de Arroyos del Infierno, él combatió. De ahí para allá no combate más ni va a estar en ninguna escaramuza más militar hasta la gran ofensiva de verano del 58, cuando derrotaron al ejército en el cerco que le hicieron a La Plata. Y después ya en Palma Soriano, 18 de diciembre, días antes del triunfo de la revolución. Esa es la historia verdadera. Que nadie te cuente otra historia aquí. Para que nadie venga a hacer historia de que digan que el tipo no fue a la guerra y que no peleó. El tipo sí peleó. El tipo sí fue al Moncada. El tipo se bajó a tiro mientras estuvo en combate. Ahora, que se haya convertido en un tirano, que haya atropellado nuestros derechos, que es un...